Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky. And say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. Hola, queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y comenzamos el vídeo con un buen desayuno. Y como ya sabéis que yo soy embajadora de la marca Yepoda, quiero presentaros un producto que, bueno, estoy probándolo. Todavía no tengo ningún código de descuento para este, lo tendré en breve, seguramente pues en el vídeo de la semana que viene quizá os lo pueda dejar. Pero bueno, os lo enseño porque para mí es muy importante la limpieza, la doble limpieza que te ofrece los productos Yepoda. Y luego, pues estos parches que estoy probando, que se van a lanzar ahora en agosto, son parches biodegradables para los ojos. Estos parches están formulados con cafeína, té verde y caléndula para ayudar a reducir el hinchazón y revitalizar las ojeras. Pero bueno, ya creo que cuando tenga más información y vea el resultado, ya os lo diré. Por lo pronto voy a utilizarlos. Como siempre, ya sabéis, me pongo el Miss Half, que es el spray de ácido hialurónico, y ahora voy a probar estos parches, así que ya os contaré. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Y bueno, pues como ya sabéis que yo no puedo estar quieta, pues he decidido mover un poco lo que son los muebles del salón. ¿Por qué? Pues porque este invierno voy a cambiar este ventanal, que la verdad es que pues es del año 69. Imaginaros los años que tiene, tiene más años que yo. Con lo cual, bueno, pues el ventanal nuevo que voy a poner quiero que se mueva hacia un lado. Con lo cual, pues quería ver de qué manera podía poner la mesa, porque yo esta mesa pues le tengo un valor sentimental muy grande y no quiero deshacerme de ella. Con lo cual, pues bueno, he probado ponerlo todo a un lado para ver cómo quedaría cuando cambie el ventanal. Y ya de paso, pues bueno, ya que hago tantos cambios, pues voy a regar a mi plantita, porque de momento la voy a sacar fuera para que pues le dé ambiente a la terraza. Y aquí quiero mostraros, pues para las que no os guste coser o no sepáis, que no es lo normal, porque yo estas cortinas las tenía con el dobladillo hecho a mano, pero bueno, pues estas cortinas yo las tenía en el comedor de antes.
ahora al cambiarlas pues vienen cortas. Entonces lo que he hecho es deshacerlo, pero como estas cortinas igual el año que viene las cambio, pues tampoco quiero entretenerme mucho porque son cuatro caídas. Entonces he comprado una cinta que es especial para dobladillos, que es como una entretela de doble cara, que al plancharla pues se pega una con otra. Entonces es una idea para las que, bueno, pues queráis hacer un dobladillo rápido. Mirad qué genial que queda. Y aquí, como veis, esto es la habitación de mi hija la mayor, la habitación de Ariadna. Entonces, bueno, pues quiero darle una sorpresa. Estoy decorando la habitación. Voy a hacer muchísimos cambios que vais a ver enseguida. Y bueno, pues espero que esta habitación de su habitación de la casa de la playa pues quede transformada en un verdadero paraíso costero en tonos verde agua, que a ella le gusta mucho, y estoy segura de que le va a encantar hasta el mínimo detalle. Desde la elección del papel pintado verde agua, que yo creo que evoca un poco pues el color del océano, hasta los toques decorativos, siempre todo en tonos suaves y relajantes. Cada rincón de esta habitación ha sido pensado con amor para que se sienta como en un cuento de hadas, pero playero. Así que, como veis, estoy poniendo papel pintado, que este papel pintado es súper, súper económico. Me sorprendió muchísimo cuando lo vi porque es súper bonito y solamente cuesta cada rollo 17 euros. Yo he utilizado 3 rollos porque al llevar el dibujo pues la verdad es que se desperdicia bastante, pero bueno, estuve muy dudosa si poner el papel arriba y abajo pintado. Al final me decidí por la primera idea que tuve, que fue poner el papel abajo, y el remate es un listón de madera muy parecido al que tengo en la cocina. Y nada, como ya sabéis, el papel pintado es súper, súper fácil de poner. Simplemente hay que poner la cola en la pared y en el papel, utilizando o bien un pincel o una brocha o un rodillo, como en mi caso he hecho ahora, y lo único pues casar bien el dibujo, y la verdad es que queda espectacular. Y ya pues se acerca la hora de la comida. He preparado unos espaguetis carbonara. Lo siento, pero se me olvidó con las prisas grabarlo. Pero bueno, ya os haré esta recetita otro día. Y una ensalada. Y esto ya es al día siguiente, porque no pude terminar ese mismo día de poner el papel porque me faltó un rollo. Yo compré solamente 2 y necesitaba 3.
Entonces, bueno, lo que he hecho ya hoy es poner el store, que la verdad es que ese efecto lino me encanta. Y el store, pues esto con se llaman stores paqueto, que la verdad es que son muy muy bonitos. Y una vez ya he terminado de poner el papel, ahora sí que voy a poner el listón de madera, que simplemente pues lo cortas a la medida con una sierra que he comprado en un bazar, que la verdad es que por 4 euros es una herramienta súper súper útil que todos deberíamos tener en casa. Y luego pues con un pegamento de estos de pistola lo he ido pegando, se pone el nivel para que quede todo recto y es súper súper fácil. Yo la verdad es que os recomiendo que si tenéis la ilusión de tener una habitación así que parezca de cuento, de verdad que no os pongáis límites a vosotros mismos, porque es súper súper fácil de hacer y la verdad es que muy muy económico, porque esto si la verdad lo tienes que dar a hacer, pues es tiempo y claro, pues el tiempo se tiene que pagar, por supuesto. También, como esta habitación no es muy grande y poner una mesita pues sería más que un estorbo, pues he comprado una estantería, pero la voy a cortar por la mitad para no hacerla muy grande. He comprado unas escuadras y eso lo voy a poner a modo de mesita, simplemente pues para tener algún detallito y para dejar el móvil o cualquier cosita. Yeah.
Este cabezal es el que tenía yo en mi habitación, pero como en mi habitación voy a ponerme la cama de 1,50 y este cabezal es de 1,35, pues lo voy a poner aquí en la habitación de mi hija, que le va a quedar súper, súper bonito, con un estilo muy romántico. Esta colcha edredón, desde el primer momento en que la vi, me enamoré. Es de algodón, es súper, súper fresquita. La he comprado del Corte Inglés. No sé si podría dejar la referencia, no lo sé. Pero la verdad es que en cuanto la vi, me enamoré. También he puesto unas luces a cada lado para, bueno, pues a modo de lamparita de lectura, que la verdad es que quedan fenomenal. Y estos cojines que los tenía guardados, que aquí quedan súper, súper bonitos. Creo que el ambiente sereno y acogedor que he creado la envolverá en una sensación de paz y tranquilidad, haciéndola sentirse como una auténtica sirena en el mar. La verdad es que estoy ansiosa por ver la cara de asombro y alegría cuando descubra este mágico refugio que le he preparado con tanto cariño. Os dejo con unas imágenes que espero que os guste. Love.
ya para despedirme, hoy quiero dejaros con unas imágenes de las típicas verbenas de los pueblos, que son, pues eso, mágicos encuentros donde en las calles se llenan de luces, de risas contagiosas, de música. La verdad es que a mí me encantan. Las verbenas de verano son mucho más que una fiesta. Para mí son un reflejo de nuestra identidad y de nuestras raíces y de nuestra capacidad de valorar lo sencillo y lo auténtico. Es en estos eventos donde la esencia de la vida rural se funde con la energía vibrante del verano, dando como resultado una atmósfera mágica y llena de vida. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido la habitación de mi hija. Y bueno, pues ya como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Espero que disfrutéis de estos momentitos de la verbena.